De tener una buena relación a prácticamente no hablarse. Así está la relación entre el regidor David Araya, presidente municipal, y la alcaldesa Vera Corrales. El 1 de mayo del 2012, David Araya asumió por primera vez la presidencia municipal y en ese entonces la relación con la alcaldesa era buena. En las mismas declaraciones que dieron a SN Sur Noticias lo confirman. Pérez Celedón tiene a dos jóvenes, Carmen, tiene a una alcaldesa de 26 años y un presidente municipal de 27. Creo que la juventud va a ser determinante, ¿verdad?, en las acciones a tomar. O sea, los jóvenes se nos distingue por ese ímpetu que tenemos. Gracias a Dios somos gente joven que está aprendiendo, sin embargo pues no descartamos pedir consejo, ¿verdad?, a la gente de mayor experiencia. Gracias a Dios tenemos en el Consejo Municipal y en la Municipalidad. Pero el 3 de marzo de este año el regidor dijo que perdió la confianza de la forma en que la administración incluyó la nueva escala salarial y hasta pidió la renuncia. Usó de la buena fe que se le tenía. Una persona joven que llegue y haga lo que no han hecho alcaldes súper cuestionados como Rocibel o el mismo Mendieta, sinceramente lo que tiene que hacer es renunciar. Esa situación genera una división entre ambos. Precisamente en la sesión del martes 28 de abril hubo una discusión por el tema de homologaciones y el presupuesto extraordinario. Araya dijo que fue uno de los regidores que más le colaboró. Porque durante 3 años y resto que está usted acá, he sido quizá de los que más le he colaborado en sus gestiones. Y ahora me va a disculpar. Divorcios, no, es un asunto meramente administrativo que tiene que mejorarse. Y en ustedes está, señores regidores, yo simplemente estoy presentando el recurso de revisión. Y si usted lo que quiere, doña Vera, es entrar en esa controversia, la entramos. Asimismo, el presidente municipal dijo que ahora sí se aprobó el presupuesto extraordinario, pero en septiembre no lo permitirá si no está la información adecuada en el ordinario. Pero todavía falta el presupuesto ordinario. Vamos a ver qué hace la administración el presupuesto ordinario, a ver si se comportará igual. No importa. Digamos que hoy no se cuentan con los votos para el recurso de revisión y pasa el presupuesto extraordinario, pero nos vemos en septiembre. ¿Es una amenaza? Sí, es una amenaza. ¿Ah? Aquí no puede haber enamoramiento, aquí no puede haber una confianza a ciegas. Y la discusión no terminó ahí, continuó entre ambos. Parece extraño. Pues David, la homologación se presentó antes y el presupuesto después. Primero se aprobó la homologación y después el presupuesto. Precisamente. El problema es suyo. Metieron en un presupuesto, la Junta Vial no ha aprobado. Ay, señor, 10 años de regidor. Corazoncito. Bueno, señora, doña Vera, aquí hemos tratado de que toda persona participe usando el micrófono. Cabe indicar que durante esta misma sesión, regidores como Freddy Barrantes y Fernando Maña hicieron referencia a esta división.